Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La semana pasada salió a la venta en exclusiva en game la colección de Mortal Kombat con las dos películas, así que paso a mostraros a continuación el pack. ¡Comenzamos! Empezaré diciendo que me esperaba que viniera con una funda debido a la foto que aparece en la web de Game que podéis ver aquí. Bueno, en portada tenemos el logo usado en la segunda entrega, pero en blanco y negro con el ojo de color rojo y el título arriba. En el lomo tenemos el título de la edición y está editada por Warner. En contraportada tenemos una imagen, luego la sinopsis de ambas películas y las características técnicas abajo. No hay información de los extras, pero los diré a continuación. Abro la edición primero sin discos para que veáis que el Amarai es reciclable. Estos tipos de Amarai los odio porque si no recuerdas que son así, te puedes cargar la carátula por alguno de estos huecos. Warner es especialista en cagarla con cajas de este tipo, ya que todas sus ediciones sencillas las sacan así. ¡Bravo! El disco de la primera entrega viene serigrafiado con el logo del póster original. Creo que son los discos de las ediciones individuales. En extras tenemos Mortal Kombat, Comienza el viaje y un tráiler cinematográfico. Es una edición muy buena en cuanto a calidad de imagen y de sonido. Vamos a ver el menú, del que aviso, ninguno de los dos tiene música. El segundo disco viene serigrafiado con el logo de la segunda entrega. En cuanto a extras es muy escasa porque solamente tenemos el tráiler cinematográfico. Buena calidad de imagen con algo de grano y definición correcta y el sonido es genial. Voy ahora con el menú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os dejaré con mi ranking de las películas, que me parecen entretenidas ambas, aunque reconozco que no son grandes peliculones. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, like, suscríbete, adiós.